Para decirles de que Erlan Solís, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, ha manifestado de que es un show político el anuncio de un supuesto mar de gas debajo de tres departamentos de Bolivia, como lo anunciara el ministro de Hidrocarburos y además también el presidente Evo Morales. Dicen de que no hay ninguna prueba de que exista ese gas en estos lugares, además que hace 13 años que no se descubre un megacampo. Los pozos de gas y de petróleo son importantes por la producción que tengan, no por la profundidad a la que se perforen. Una vez tengan producción, se cuantifica cuánta reserva tiene cada pozo. En este caso, no nos debemos sentir orgullosos de tener el récord en la profundidad de un pozo perforado en la región, porque existen pozos a menor y a mayor profundidad que esto, pero que sí son positivos. Somos el país que invierte más de 13 años en exploración y no encontramos hidrocarburos. Hasta el 2014, Llikimuni, en La Paz, prometía ser un hallazgo, resultado todos negativos. Recordemos el 2015, el gran hallazgo de petróleo aquí en Santa Cruz, en la zona norte, Boquerón. Decían que iba a ser la solución a la importación de combustible. Hasta la fecha, ningún resultado positivo. Somos el país que, a pesar de que se consume el 20% del gas que se produce, nuestra cobertura de gas domiciliario no supera el 50%. Somos el país que sus reservas de gas no han aumentado en los últimos 13 años. Somos el único país productor de la región que no tiene más forma de vender el gas que no sea por ducto, mientras que todos los demás ya entraron a la era del GNL en agua salada.